El secretario de Planeación Departamental de Arauca entregó un balance de los proyectos que se encuentran en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental. Un proyecto es el traslado presupuestal. Cursan en la Asamblea Departamental de Arauca varios proyectos de ordenanza. En los proyectos que van de la mano de la Secretaría de Planeación y de la Secretaría de Hacienda tenemos un proyecto de traslados presupuestales en el cual se han revisado y por solicitud precisamente de la unidad ejecutora correspondiente se han hecho unos contracréditos para poder apalancar financieramente otros proyectos que en estos momentos están siendo analizados, están siendo sustentados por cada una de las unidades ejecutoras para poderse tramitar y por supuesto tener el concepto favorable por parte de la Asamblea Departamental. El secretario de Planeación Departamental de Arauca, Holman Fuentes, manifestó que también existe un proyecto de una adición presupuestal. Asimismo, hay una adición presupuestal de acuerdo a un certificado de ingresos que la Secretaría de Hacienda ha emitido y de ahí en adelante se han revisado cuáles son esos proyectos que pueden ser susceptibles de adición presupuestal o de financiación para poder ejecutarse en esta vigencia 2021. Y finalmente hay un proyecto de vigencias futuras que puede ser en tiempo o en recurso, a la cual se solicita para proyectos que ya están en el presupuesto 2021 y que en este caso puedan tener un tiempo adicional para poder ejecutarse, que se queden contratados en el 2021 y que puedan pasar al 2022 sin ningún inconveniente. Pero se hace necesario también contar primero con la aprobación por parte de la Asamblea Departamental. El funcionario dijo que todos los secretarios que tienen proyectos en la Asamblea Departamental de Arauca han estado en las sesiones con el fin de aclarar dudas a los diputados. Bien, hoy ha sido un día en el cual tuvimos la oportunidad de exponerles a los diputados de manera general cada uno de esos proyectos, la justificación en qué consiste, por qué razón en este caso se deben considerar y tener en el proyecto de ordenanza y por supuesto que todas las dudas e inquietudes que puedan tener, estamos nosotros como secretarios para poder expresarles y con toda la disposición por solicitud del señor gobernador, expresarles a la comunidad en general precisamente cada una de estas situaciones. En la próxima semana será aprobado los proyectos radicados por el gobierno departamental y pasarán a sanción del primer mandatario de los araucanos.